organizaciones y sectores del Partido Revolucionario Institucional otorgaron un reconocimiento al presidente Samuel Alexis Chacón Morales por el trabajo que ha venido realizando desde el inicio de su administración. Al mismo tiempo, refrendaron su apoyo en todas las acciones del gobierno municipal. En ese encuentro participó Indalecio Flores Bámaca, presidente de la CNC, Armando Escobar Pérez, representante de la CTM, Osvaldo Trinidad Sánchez Escobar, coordinador del Movimiento Territorial, Julio César Trujillo, secretario regional de la CROC, en el Soconusco, Heriberto de la Rosa López, presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, y Alberto Barraza Cano, de la Unión General de Obreros y Campesinos de los Estados de México. Los dirigentes coincidieron en señalar que el edil Chacón Morales ha demostrado ser un presidente con verdadero sentido humano a las necesidades de la población, porque conoce la problemática de los tapachultecos como ciudadanos y ha sabido trabajar y dar respuestas. Por ello, sin duda alguna, con estas acciones pasará a la historia como el mejor presidente que Tapachula ha tenido. Al respecto, el presidente Samuel Alexis Chacón Morales les agradeció ampliamente la atención y sobre todo el compromiso de unidad que han demostrado como sectores del tricolor para seguir caminando en unidad en la modernización de Tapachula y, por supuesto, en el beneficio de la población. En ese sentido, Olga Lidia Ballinas Espinosa, presidenta de la OMPRI Tapachula, dijo que la ciudad ha cambiado para bien, por lo que reconoció la modernización que el alcalde le está dando a Tapachula. Y que está cumpliendo su palabra y su compromiso que hizo en campaña. No solamente esas acciones, sino que además es un buen gestor y que no se detiene para que en cada momento, en cada minuto que él tiene un espacio pueda hacer a través de sus contactos, buenas gestiones, bajar recursos. Nos da una extraordinaria noticia de que vienen millones de pesos aquí a Tapachula, porque se está viendo y se está observando que él está trabajando, no está diciendo que las inversiones están quedando en el bolsillo, están quedando en las calles, están quedando en el agua potable, en el drenaje, en la seguridad. Ahorita el gobernador está viendo con buenos ojos todo lo que está haciendo, por eso nos manda más cámaras de seguridad, un plan de seguridad extraordinario, y pues creo que todo eso lo merece el presidente. Por otra parte, María Cristina Pérez Gómez, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, expresó que todos los trabajos que ha hecho el presidente municipal Samuel Chacón son de aplaudir. Totalmente, yo creo que todos los trabajos que ha hecho el señor presidente municipal, señor, por respeto, pero también trae una juventud que le inyecta todas las energías, y qué bueno, porque hoy tiene todo el apoyo y respaldo del gobierno federal y sobre todo de nuestro gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, quien ha visto la inquietud y sobre todo la respuesta de trabajo que ha dado Samuel Chacón. Nosotros hoy como sectores del PRI, que desde un principio lo apoyamos y lo respaldamos, y hoy le confirmamos todo nuestro respaldo y la fortaleza que los sectores y organizaciones hoy le venimos a inyectar es para que siga adelante, porque estamos conscientes que trae el buen dinamismo, el buen deseo de servirle a toda la sociedad tapachulteca. Para Tapachula Informa, Adrián Alfaro.